¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Papás Participando, una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de la señal de DGES Media. Y como cada semana me acompaña mi compañera y amiga Jessica Hurtado. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, Marco. Muy contenta de estar en el programa de Papás Participando con un tema muy interesante, ¿cierto? Así es. Y con grandes invitados. Exactamente. Precisamente es la importancia del deporte en la juventud. Y para eso tenemos como invitado a Gabriel Lee. Gabriel, bienvenido. Gracias, Marco. Gracias por la invitación. Gracias, Jessica, por este espacio. Gracias. Y también nos acompaña un niño deportista que es Manuel Mendoza. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias, Marco. Pues vamos a entrar de lleno al programa y para eso vamos a ver la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz Flores. Adelante, Luz. El deporte es una disciplina que tanto niños, niñas y adolescentes deben de practicar. Regularmente en las instituciones educativas toman educación física, sin embargo, esto no es suficiente. El deporte, además de ayudar a tu salud, mejorará tus relaciones con otros compañeros, conocerás nuevos amigos e incluso también puedes tomar el deporte como un estilo de vida. Durante la adolescencia, el deporte puede contribuir a mejorar las relaciones con tus compañeros, a promover el trabajo en equipo e incluso también para formar en el carácter y la disciplina. Existen varios deportes como la natación, el fútbol, el béisbol, básquetbol, la gimnasia. Elige el que sea mejor para ti. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Pues qué importantes temas los que nos pone nuestra compañera Luz Flores. Gabriel, ¿qué importancia puede tener que precisamente desde niños se les active, se les ofrezca el deporte, ya sea dentro de la escuela, pero también fuera de la escuela? Claro, Marco, pues como bien lo acabas de mencionar, yo creo que estábamos con esta cápsula de los adolescentes, ¿no? Y es bien, bien importante que todo joven practique deporte, ejercicio, llámese alguna disciplina deportiva, alguna parte cultural, una disciplina cultural, también es bien importante para ellos. Pero más importante, lo acabas de mencionar, aquí tenemos a Manuel, que es un claro ejemplo de dónde debe de iniciarse esta vida deportiva. Yo creo que los padres de familia, yo creo que tenemos esa gran responsabilidad de encaminar a los niños hacia un deporte. Yo creo que esto es el medio en el cual pueden desenvolverse en todos los sentidos, en su ámbito escolar, en su contexto donde viven, familiar, en su núcleo familiar. De ellos pueden desenvolver en cualquier parte.
yo creo que en la base es en los niños, donde ellos pueden y tienen que practicar cualquier deporte. Sabemos bien que el juego es muy importante para ellos. En las escuelas, pues, nuestra función principal es que ellos disfruten la actividad, que no lo vean como esta parte de tediosa, de que me toca educación física o en este caso las niñas, ¿verdad? Ay, nos van a poner a correr, nos van a poner a hacer. No, yo creo que es divertir, es gozar la actividad como tal. Yo creo que el ser humano, pues como todos, comenzamos desde pequeños a jugar. Eso es lo que realmente es lo primero que aprendemos, a jugar. De ahí ya empezamos a despertar nuestras capacidades físicas, motoras, y yo creo que el padre debe estar totalmente metido en el pequeño para enfocarlo a alguna actividad. Los niños, bien cierto, es como esponjas, absorben todo lo que ellos ven desde la televisión, aquellos grandes atletas que nosotros vemos, que disfrutamos en la televisión. Yo creo que eso nos hace despertar este sueño del día de mañana disfrutar un deporte, llámese amateur, llámese profesional, etcétera. Pues yo creo que de ahí parte. El que el joven, el niño, aprenda a jugar, aprenda a divertirse, yo creo que va a tener una formación íntegra en todos los sentidos. Y yo creo que Marco y Jessica no me dejarán mentir, yo creo que en estas épocas en la actualidad en donde vivimos, pues la parte emocional también es muy importante. La parte física van desarrollando poco a poco, el niño de un año para otro crece enorme en todos los sentidos. Pero yo creo que ahorita queremos, sobre todo, niños y jóvenes saludables. Y el deporte, eso es lo que te da, ese equilibrio tanto físico, pero emocional. Les recordamos que Gabriel es profesor de educación física desde nivel preescolar, pero lo ha sido también a nivel secundaria. Pero además él ha sido deportista desde pequeño y ha estado en otras actividades, nos platicaba fuera del aire. ¿Qué importancia ha tenido para ti el deporte, la cultura, el arte para desarrollarte a lo largo de tu vida? Porque muchas veces hablamos de cómo nos aleja y todo. Tú que lo has vivido desde niño, ¿cómo te ha servido? Sí, Marco, yo creo que notaste mi sonrisota, ¿verdad? Esto es hermoso, es maravilloso. Yo creo que, como todos, vengo de cuna humilde, de un padre que es jubilado siendo ingeniero, pero te platico un poquito esta historia de vida. No me voy a explayar mucho, pero fíjate que es algo muy, muy interesante. El saber que compartí esa niñez con mi familia, mi padre batallando con esta parte del dinero, de su trabajo, que a Dios gracias el día de mañana le dio frutos, pues lo que nunca nos quitó y más bien lo que siempre estuvo de la mano fue el deporte. Nosotros en la escuelas públicas, que a Dios gracias salimos adelante. Yo quise ser médico, pero la vida me llevó a ser profesor de educación física, a la cual no me arrepiento, porque puedo ayudar en enormemente. En mí ha sido un periodo muy, muy, muy importante en mi vida. A los 4 años yo inicié con el fútbol americano. Lo vimos como ese pasatiempo de decirle a mi madre, a mi padre, no quiero a los niños todo el día en casa, quiero que practiquen algo, y de ahí descubrimos un equipo. Inclusive hay disciplina, ¿no? Hay orientación. Híjole. Y lo que parecía ser violento, al contrario. No, sí, exactamente. Fíjate que no voy a hablar del fútbol americano como tal, pero te voy a hablar que todo empezó con ese disfrute de la actividad. El que los niños corren, yo veía a mis compañeritos corriendo, en marometas, entrenábamos lloviendo, hasta disfrutar del clima, la actividad en el clima, saber que estábamos, mamá, hoy está lloviendo y vamos a entrenar, y llegar todos empapados, todos enlodados. Todo eso es lo que te platico en la cuestión del equilibrio emocional. Nos hacen más fuertes, te hace inmune a estarte enfermando constantemente. ¿Por qué? Porque pues tu cuerpo se adapta bien a todo el clima. 26 años jugando fútbol americano, ¿y qué te puedo decir? Vi a mis hermanos en el campo de juego, me vi yo,
un padre, una madre que estuvo atrás de nosotros todo el tiempo apoyando este deporte que es caro en este sentido, pero apoyando. ¿Qué me dejó? Me dejó muchas satisfacciones, Marco y Jessica. Me dejó ese carácter, ese fuerte carácter de no dejarme, de seguir luchando, de ante la adversidad, entre obstáculos que se te van presentando. Tú sabes que tienes que lograrlo, ese temor, ese miedo a enfrentarte a otro equipo, no por el hecho, como dices, de los golpes, sino va forjando ese carácter. La disciplina, claro que el mismo deporte te lo va llevando de la mano. El que sabía yo que tenía que hacer mi tarea, tenía que cumplir con mis obligaciones en casa para yo poder entrenar. Mi madre no era de decirme, si no haces, no vas, no. Sino que ya de iniciativa propia, sale eso. Lo entendías. Lo entendía, que yo tenía que llegar de mi escuela, colgar mi uniforme, hacer mi tarea, porque lo que seguía era lo hermoso, que ir a jugar, ir a entrenar mi maravilloso deporte. Terminé de jugar fútbol americano, fueron 20 y tantos años, y después dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no voy a jugar fútbol, ya terminó mi época de jugador, pero yo ya tenía una personalidad ya formada, yo no tenía que decirle a mi padre, oye papá, fíjate que quiero hacer ahora algo diferente. De ahí, en mi escuela de educación física, llevé la materia de baile regional, danza regional, y dije, ¿por qué no bailarlo? Ahí pues vi al grupo, me animé, siempre he roto con estas partes de paradigmas de americano, baile, uh-huh. Es totalmente opuesto. Se relaciona. Ajá. Pero sí descubre uno lo maravilloso que hay en cada parte. La danza folclórica, Marco, Jessica, es maravilloso. Para los niños es increíble, pero yo puedo decir, así como jueguen fútbol, soccer, natación, tenis, o que se metan a un grupo de danza folclórica, no sabes, es maravilloso en todos los sentidos para ellos. Bien. Profesor, y ya que tenemos en este momento aquí a un niño, Manuel, ¿verdad? Oye, Manuel, ¿y tú practicas algún deporte? Sí, yo practico fútbol soccer. ¿Y qué tanto te gusta el fútbol soccer? Demasiado. Cuando juegas, ¿qué sientes? Y para que invites y le digas a todos tus compañeros que pues es importante que practiquen algún deporte, no precisamente fútbol, soccer. También pueden practicar natación, taekwondo, ¿no? ¿Sí? ¿A ti te emociona jugar fútbol cuando van a torneos, etcétera? Sí. Uh-huh. Y te llevas muy bien también con tus amigos, ¿no? Hacen una convivencia. Porque es justo. También es parte, ¿no? Importante. Tú nos decías, Gabriel, cómo tus papás estaban ahí. Entonces, el deporte también une a la familia. Claro, en todos los sentidos. Ahorita que escucho a Manuel y lo observo, yo creo que ese es el primer foco verde que nos dan, ¿no? Nos dan cuando ahorita que le preguntaron que si él juega fútbol, luego la sonrisa. A mí me encanta ver eso en el niño cuando realmente lo está disfrutando. Como consejo a los padres, pues tenemos que darles ese abanico de oportunidades. A él le gusta el fútbol, soccer, y qué bueno que le guste, que lo hace. Pero a lo mejor en 1 o 2 años dice, no quiero, ahora quiero otra cosa. Pues adelante, ¿no? Hay que darle ese abanico para que él siga conociendo más acerca del deporte, más disciplinas. ¿Y has anotado goles de media cancha? Muchos. Bueno, el próximo jugador de la selección mexicana, espero que ahora sí pasemos del quinto partido. ¿Verdad, lo Manuel? Lo tenemos aquí sentado. Sí. También, profesor, hablaba de que los padres de familia, bueno, en su caso sus padres estuvieron presentes. ¿Qué consejo le daría a nuestros padres que nos están viendo en este momento para que descubran el talento en sus hijos para ponerlos a practicar algún deporte? Porque muchas veces vemos algunos casos en los que mamá o papá no practicaron eso de niños y quieren que sus hijos sean profesionales en una cosa, ¿no? Sí, ¿no? Como que exactamente esa famosísima imposición, ¿no? ¿Cómo descubrir el talento?
Yo creo, ahorita retomando un poquito con lo que dice Marco, esa unión, yo creo que la unión en la familia es muy, muy importante. Y fíjate, Marco, Jessica, que a lo largo de mi trayectoria como entrenador, también deportivo, no como jugador, como entrenador, he entrenado niños desde los 3 años hasta ahorita actualmente, que es Liga Mayor, que son jóvenes ya de 27, 28 años. Imagínate todas las problemáticas que hemos descubierto desde los 3 hasta los 27, infinidades de problemáticas. Situaciones con los mismos niños, problemáticas con los papás, que quiere esto, es que yo, coach, quiero que mi hijo, no, quiero, ¿por qué quiero? O sea, de ahí estamos cometiendo ese error, ¿no? ¿Quiero? No, ¿qué quiere él? Claro. O sea, muchas veces hasta les damos ese consejo, le digo, mira, tu niño mejor no es su interés estar en el campo, le gusta el fútbol americano, pero a lo mejor su interés no es estar adentro jugando, si a lo mejor realmente su interés es pertenecer a ese grupo. Él, quien no nos dice que él, con el hecho de ponerse un casco, unas sombreras, él es el niño más feliz de este mundo. Porque él está viviendo ese sueño, no de jugarlo, pero de ponerse esa utilería. Entonces yo creo, como papás, tenemos que entender muchas veces eso, realmente observar, ¿y qué quiere mi hijo? Yo lo veo en el campo, lo veo temeroso, lo veo esto, salgo, ¿y qué hago? ¿Lo avasallo? O mejor lo felicito y digo, mi hijo, pisaste el campo. Pero a lo mejor lo vi más contento en la banca con sus compañeritos jugando, a lo mejor atendiéndolos, dándoles agua, qué sé yo. Pero eso también es importante. Y le está creando un carácter, lo está formando a su modo, pero lo está haciendo. Y yo creo que esta unión, esta parte que tú comentas, Jessica, lo va a ir dando, lo va a ir dando el mismo deporte. Ellos se unen como familia, se unen a la misma causa con su pequeño, y ¿qué provoca? ¿Y qué da como resultado? El disfrutar la actividad. Si yo veo que mi hijo lo está disfrutando, ahí lo dejo. Él va desarrollando. Si no la disfruta, oye, ¿te gustaría practicar otro? Vamos al fútbol, vamos al básquet, vamos al vóley, y de ahí vamos experimentando y vamos viendo estas cualidades en ellos. Y es que hay deportes de mayor rating y de menor rating, ¿no? Por ejemplo, a muy pocos papás se les ocurre el béisbol, ¿no? Como que son los deportes masivos, el fútbol, etcétera, los que acaparan la atención. Pero será bueno ir primero a conocer taekwondo, fútbol, natación. ¿Será bueno que primero lleven al niño a conocer las actividades? Yo creo que de raíz, yo creo, hay algo bien importante, ¿no? Precisamente, creo que lo comentaste, Jessica, al principio, que dependiendo, ¿no?, de la familia, ya hay quienes ya traen algo en la sangre. Llámese karate, el abuelo practicó básquetbol, entonces ya lo traen. Entonces yo creo que ese es el primer parámetro que nos dan, ¿no? ¿Sabes qué? Tu abuelo jugó y ya por ende ya traes en la sangre como que el básquet. Pero yo creo que en casa es donde ahí debemos de estar bien enfocados, Marco. Fíjate que estamos viviendo en un tiempo donde pues es todo el tiempo la tecnología, los dispositivos. No atendemos a los pequeños como tal. Ellos sabemos que hay quienes toman la pelota y se la pasan lanzándola, aventándola. Entonces quiere decir que están desarrollando más arriba que en los pies, pero hay quienes están todo el tiempo pateando. Entonces vamos viendo estas cualidades. De ahí yo puedo tener ese parámetro. Hay familias donde salen mucho de vacaciones, salen a lugares. Y lo día primero, de campo. Y lo primero que hacen los niños es, quiero meterme al agua. Entonces, caray, ya tenemos ahí un buen nadador. Y no nos damos cuenta de que realmente a donde yo vaya, sea donde me mueva, pues ahí pueden estar esas cualidades, ese goce y disfrute del pequeño. Uh-huh. Les recordamos, estamos platicando con Gabriel Lee y con Manuel Mendoza acerca de la importancia del deporte en la juventud. Y vamos a ir a nuestro dato interesante, si te parece, Jessy, acerca precisamente de la práctica del deporte. Vamos a ver qué nos tienen en esta cápsula. La falta de actividad física es un factor de riesgo para contraer accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer. En el ámbito mundial, el 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos.
Pues ya estamos de regreso después de oír estos datos tan interesantes, donde vemos que la inmensa mayoría de adolescentes no practica deporte. Qué tristeza, ¿no? Que no se pueda practicar el deporte. Y descubrir los talentos también. Híjole, yo creo que la parte negra, la parte oscura de lo que vivimos actualmente como sociedad, ¿no? ¿Dónde están las autoridades, dónde están las secretarías para poder solventar este apoyo? Yo creo que estamos cometiendo un grave error, o sea, hablamos de cómo bajar la delincuencia, hablamos de que ya no queremos jóvenes en la calle cometiendo actos delictivos, etcétera. Pero tenemos una mina de oro en las escuelas. Imagínate, Jessica, Marco, cuántos niños no tenemos en los preescolares, cuántos niños con unas cualidades tremendas. Ahora que estoy yo en preescolar, estuve en secundaria, como bien lo dijiste al principio, jóvenes con muchas ganas de hacer algo por sus vidas, de hacer algo en el deporte. Muchas veces ahorita que ya terminó el ciclo escolar, dice algo, ¿no? Bien curioso, ya acabó el ciclo escolar, viene la entrega de calificaciones, vienen los papás y dicen, a ver, ¿cuánto me presentas en matemáticas y todo? Recordemos que ahí podemos tener un buen pintor, podemos tener un buen deportista, un buen bailarín, un buen músico, pero nosotros nos enfocamos a lo que todos los días nos presentan, que es una calificación, un número, pero un número no dice todo. Veo a los jóvenes con esa desesperación de querer hacer algo y juegan bien al fútbol y juegan bien al básquet, todo, pero ya desafortunadamente en la edad adolescencia, quieres practicar un deporte, es imposible, porque ya estás grande, ya no puedes seguir todavía, ya a un nivel amateur, a esperar a unas olimpiadas nacionales, algo ya más profesional, es difícil. Desafortunadamente eso es lo que trunca esas aspiraciones, esos sueños en el joven, en el adolescente. Y por ende, ¿qué dicen? Pues ya no hago nada. Ya nada más voy, juego la cascarita y me voy con los amigos. Por eso, como dicen las cifras, mucho porcentaje, 80% de los jóvenes no practican nada, no hacen nada. Pero de niños, ahí es lo que vemos. En cambio, los países que tienen esta tradición, las grandes potencias que tienen en las olimpiadas, lo vemos, son países que han detectado ese talento desde temprana edad, desde la primaria, inclusive a veces desde antes, que les dan un seguimiento y que el niño naturalmente sigue practicando el deporte como algo natural y se refleja posteriormente en eso, ¿no? Lo vemos en los medalleros, en las olimpiadas, etcétera. Nosotros, en nuestra realidad, ¿qué podríamos hacer, Gabriel, para que desde niños pudieran seguir con esa tradición de deporte? A lo mejor ni siquiera profesional, pero que tengan esa habilidad, esa constancia de seguir practicando el deporte. Pues, como dicen, la cuna de los campeones, ¿no? Hay muchos países que ya son cuna de campeones y ya es un hábito el que cada generación saca campeón, y así va. Entonces, qué padre para estas potencias, porque ya no batallan en este sentido. Ya ellos ya saben que atrás viene una nueva generación de campeones y después esa generación de campeón, hay otra y así ya muchas. Nosotros, ¿qué podemos hacer, Marco? Podemos hacer muchísimas cosas, está lo tenemos a la mano, porque también nosotros aquí en nuestro país hermoso tenemos campeones. Yo digo, ¿dónde están esos campeones? Yo los quisiera ver en mi escuela, quisiera ver esas famosísimas estrellas, Ana Gabriela Guevara, que un día vayan a nuestro jardín de niños a motivar a los niños. Imagínate un atleta llegando a un jardín de niños con su medalla y todo, en una primaria, en una secundaria. O sea, simplemente es 100% motivante que hagamos esos programas. O sea, yo creo que lo estamos haciendo nosotros, primero nuestra labor como profesores, estar con ellos todos los días al pie del cañón, dándoles sus clases con éxito, que ellos disfruten,
que cada día, como se los he dicho a los padres, que ellos salgan aprendiendo algo, por mínimo que sea, pero es que salgan aprendiendo, ¿sí? Si nosotros hacemos nuestra labor, imagínate, Marco y Jessica, en casa, si papá y mamá los motivan, como sea, los motivan, los maestros haciendo nuestra labor en el patio, como debe ser. No es un deporte como tal, porque yo, como les digo a los papás, yo a los niños no los voy a hacer basquetbolistas ni esto. Yo quiero que disfruten, que ellos salgan plenos, alegres, que lleguen a casa a platicar a papá y a mamá. Mamá, hoy hice esto, hoy salté 5 colchonetas, algo que yo no había hecho, pero lo hice, lo logré. El maestro nos puso a bailar, el maestro nos puso en parejas, competimos, le gané a mi compañero, pero le gané y también aprendí a perder. Si hacemos eso, imagínate nuestros atletas todavía complementando más allá, que llegue un no sé, yo tengo ese sueño de que me digan, oye, prof, necesito 5 corredores de preescolar, 5 o 6 niños que corran rapidísimo. Claro que te los identifico, mira, él. Perfecto, vamos a hacer torneos, vamos a hacer... Y lo tienen naturalmente, ¿no? Se ve, Manuel, por ejemplo, en tu descanso, en el recreo, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Tú qué haces con tus amigos? Pues yo, al final de comer y todo, pues yo luego me voy a las porterías y juego fútbol. Naturalmente lo hacen, ¿no? Practican el deporte naturalmente. ¿Por qué no desarrollar? Oye, ¿y cómo se llaman tus amigos? ¿Con quiénes juegas fútbol en el descanso? Con Juanfer, con Patricio, con Miguel, con Francisco, con muchos. Ah, muy bien. Pues les puedes mandar un saludo aprovechando que tienes las cámaras. Hola. Les manda saludo. ¿Y con quién más entrenabas? Pues, ya no me acuerdo tanto. Ellos son los principales. Pero lo que decíamos, naturalmente ellos en el descanso se organizan y todo, y traen el deporte, correr, jugar fútbol, básquetbol. ¿Por qué no aprovechar ese talento que ya traen? Oye, fíjate, me gustaría preguntarle a Manuel, ¿te gustaría jugar una cascarita en el Estadio Azteca? Sí. Fíjate, claro. Y le hago esta pregunta porque... en alguna conferencia que tuvimos con gente de Francia, ahí en la escuela, en nuestra Escuela Superior de Educación Física, nos platicaba eso. Y eso es otra cosa que podemos hacer y que no hacemos. Uh-huh. Y desafortunadamente, ¿por qué no lo hacemos? Porque todo está cerrado al público. Todo está cerrado, Marco, ¿sí? Tenemos torneos muy sencillitos que hacíamos en la secundaria de fútbol, de básquet, pero a lo mejor torneos sencillos de entre escuelas. Pero imagínate qué maravilloso sería que nuestro deporte aquí en México impulsara eso. Vamos a hacer torneos, ok, por zonas, por escuelas y eso. El equipo que quede campeón lo hacemos distrital. Y luego esto, ¿y por qué no una final en el gimnasio Juan de la Barrera, donde fueron los Olímpicos, donde alguna vez pisaron grandes estrellas del baloncesto? Y los que saben del baloncesto, imagínate, como ahorita le pregunto, verá Manuel, que él sabe, imagínate que me dieran la oportunidad de jugar, pero no lo tenemos, no lo tenemos a la luz pública, tenemos, como dicen, estar asomados para ver, pero ¿cuándo nos van a permitir que los niños, nosotros como maestros, llevemos a nuestros alumnos a unas instalaciones olímpicas? En Francia, el que nos daba la conferencia, eso es lo que nos decía. Dice, las instalaciones olímpicas están abiertas para todo el público. Los niños, cuando hacen los maestros torneos y todo, se les permite usar las instalaciones olímpicas. Imagínate qué maravilla para ellos. Dime si no sería algo motivante. Ese detalle, ese simple detalle, como niños, ¿de qué no te alejaría de lo que vivimos actualmente? Por eso nos preocupamos en que tenemos a personal de UDEI que hablan con los papitos, que es su labor, y todas las labores son importantes. Pero yo digo, ¿por qué recomendarles que los lleven a psicólogos, que los lleven a... cuando pueden
practicar deporte. O sea, hay cuestiones mucho más... Y además, lo que nos da el deporte socialmente, pues te aleja de vicios, te aleja muchísimos de la beneficios. Violencia, ¿no? Te da mucho más, y no solo el deporte, ¿no? El arte, la cultura, etcétera, siempre y cuando sepamos... Dirigirla también, ¿no? Insertar a los niños en esta dinámica. Llámese cualquier contexto social donde tú vivas, en tu medio donde te desenvuelvas, desde la zona más tranquila, desde la zona más conflictiva, si uno como persona ya está inmerso en el deporte, ya estás viviendo ese sueño, créeme que por ende natural no tienes que estar pensando en otra situación. Nada de que me voy para allá, nada de que te a ver, ahora vamos a ver a quién molestamos, no. Para nada. O sea, ya estás metido y tu único sueño y tu única forma de y tus hábitos de vivir es tu escuela y tu deporte. No hay más. Oye, Manuel, ¿y a ti te gustaría ser un gran futbolista? Sí. ¿Sí? Pero ya eres un gran futbolista, ¿no? Sí. Como Messi decías hace rato. Claro. Y Jessy, si nos puedes recordar nuestras redes sociales para quienes quieran ponerse en contacto con nosotros. Claro, Marco, en Facebook nos encuentran como De Gesta Educativa y también en Facebook nos encuentran como Unión Nacional de Padres de Familia. Y pues bueno, ya a manera de ir concluyendo este interesante programa y agradeciéndote, Gabriel, Manuel, que nos hayan acompañado, porque se ha puesto muy buena, ¿no?, la plática. ¿Qué consejos le podríamos dar a los papás, sobre todo a esta edad en primaria, pero también a los de secundaria, para que no sientan que es demasiado tarde y que puedan acercar a sus hijos al deporte? Quiero iniciar esta conclusión con esta frase que mi padre me decía: un padre vale más que 100 maestros. Yo creo que es tan profunda esta frase que si nosotros en casa empezamos a trabajar con ellos, empezamos a luchar, empezamos a vivir su sueño, si lo que ellos deseen, yo creo que estamos haciendo buen nuestro papel, nuestro rol que nos compete. Nosotros como maestros, ya lo dije ahorita, como padres, nosotros como maestros, compartir ese sueño con ellos, estarles enseñando todos los días lo hermoso, lo maravilloso que es el movimiento, el juego. Y yo creo que necesitamos, como padres de familia, pues alertar a la sociedad para que en vez de estar en otros ámbitos, estemos inmersos en el deporte, que es algo muy benéfico para ellos, para su cuerpo, para formar personas íntegras. Pues ahora sí que muchas gracias por este gracias, maravilloso profesor. Espacio. Quisiera... Que cada uno de esos núcleos familiares pues fomenten en sus hijos ese deporte, la maravilla de practicar el deporte que ellos quieran, no forzarlos, no amedrentarlos, no sobajarlos, no pisotearlos, nada, no debe existir eso, todo el tiempo es motivarlos para que ellos disfruten cada día, ¿verdad? Y felicidades, Manuel, te felicito y que sigas adelante en esa práctica del fútbol. Y ya te veremos en un mundial, Dios quiera. ¿Vas a seguir practicando fútbol? Sí. Perfecto. ¿De cuánto tiempo? ¿Mucho? Mucho. ¿Diario? Como hasta los 40 años. Perfecto, muy bien. Bueno, pues de esta manera concluimos. Jessica, muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Gabriel, gracias, muchas Marco. Gracias. Manuel. Gracias por este espacio. Y pues a esto les recordamos, es Papás Participando. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana a la misma hora. Muchas gracias.